bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos esta cálida recepción a esta transmisión en vivo para todo el mundo. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta tarde agradable de fútbol. El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. Un cielo perfectamente azul, casi no sopla viento. Las condiciones son realmente perfectas para ver un partido de fútbol. Señoras, señores, ya... ...5-4-3-2-1... ya estamos disfrutando del partido. Venezuela contra Ecuador. A ver, Diego querido, usted que sabe de verdad, ¿cuál le parece que va a ser la figura de esta jornada? Creo que Arboleda se ha ganado la titularidad indiscutida. Sus condiciones físicas y futbolísticas son extraordinarias. Realmente es un zaguero central imbatible en los duelos aéreos. Una verdadera muralla. Arboleda, para mí, es el mejor defensor ecuatoriano, con toda seguridad. Coincido con vos, Diego. Impecable, Diego. Esta es clara. Puede pegarle. ¡Le pegó al arco! Me parece que la clave, más que clave, hay que jugar por afuera, Diego, ¿no? Sí, por eso los extremos ahora juegan pegados a la raya. Y claro, por adentro está muy complicada la cosa. Es que cuando atacan por el medio, los defensores se cierran bien, están compactos. Creo que por afuera van a tener más espacios para desbordar. Seguimos sin goles por el momento. Saca el pelotazo largo. Hincapié. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. Caicedo. La filtra la carrera. Estupenda maniobra. Ahí está el remate. Pretendió engañar al arquero haciendo unos amagues antes de tirar. Casi le funciona. Ahora saque de banda. La abre al sector izquierdo. Buen pase. No, ya estamos disfrutando del partido. Venezuela contra Ecuador. A ver, Diego querido, usted que sabe de verdad, ¿cuál le parece que va a ser la figura de esta jornada? Creo que Arboleda se ha ganado la titularidad indiscutida. Sus condiciones físicas y futbolísticas son extraordinarias. Realmente es un zaguero central imbatible en los duelos aéreos. Una verdadera muralla. Arboleda, para mí, es el mejor defensor ecuatoriano, con toda seguridad. Coincido con vos, Diego. Impecable, Diego. Esta es clara. Puede pegarle. ¡Le pegó al arco! Me parece que la clave, más que clave, hay que jugar por afuera, Diego, ¿no? Sí, por eso los extremos ahora juegan pegados a la raya. Y claro, por adentro está muy complicada la cosa. Es que cuando atacan por el medio, los defensores se cierran bien, están compactos. Creo que por afuera van a tener más espacios para desbordar.
Seguimos sin goles por el momento. Saca el pelotazo largo. Hincapié. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. Caicedo. La filtra la carrera. Estupenda maniobra. ¡Ahí está el remate! Pretendió engañar al arquero haciendo unos amagues antes de tirar. Casi le funciona. Ahora saque de banda. La abre al sector izquierdo. Buen pase. No, ya estamos disfrutando del partido. Venezuela contra Ecuador. A ver, Diego, querido, usted que sabe de verdad, ¿cuál le parece que va a ser la figura de esta jornada? Creo que Arboleda se ha ganado la titularidad indiscutida. Sus condiciones físicas y futbolísticas son extraordinarias. Realmente es un zaguero central imbatible en los duelos aéreos. Una verdadera muralla. Arboleda, para mí, es el mejor defensor ecuatoriano. Con toda seguridad. Coincido con vos, Diego. Impecable, Diego. Esta es clara. Puede pegarle. ¡Le pegó al arco! Me parece que la clave, más que clave, hay que jugar por afuera, Diego, ¿no? Sí, por eso los extremos ahora juegan pegados a la raya. Y claro, por adentro está muy complicada la cosa. Es que cuando atacan por el medio, los defensores se cierran bien, están compactos. Creo que por afuera van a tener más espacios para desbordar. Seguimos sin goles por el momento. Saca el pelotazo largo. Hincapié. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. Caicedo. La filtra la carrera. Estupenda maniobra. Ahí está el remate. Pretendió engañar al arquero haciendo unos amagues antes de tirar. Casi le funciona. Ahora saque de banda. Abre al sector izquierdo. Buen pase. No, ya estamos disfrutando del partido. Venezuela contra Ecuador. A ver, Diego, querido, usted que sabe de verdad, ¿cuál le parece que va a ser la figura de esta jornada? Creo que Arboleda se ha ganado la titularidad indiscutida. Sus condiciones físicas y futbolísticas son extraordinarias. Realmente es un zaguero central imbatible en los duelos aéreos. Una verdadera muralla. Arboleda, para mí, es el mejor defensor ecuatoriano. Con toda seguridad. Coincido con vos, Diego. Impecable, Diego. Esta es clara. Puede pegarle. ¡Le pegó al arco! Me parece que la clave, más que clave, hay que jugar por afuera, Diego, ¿no? Sí, por eso los extremos ahora juegan pegados a la raya. Y claro, por adentro está muy complicada la cosa. Es que cuando atacan por el medio, los defensores se cierran bien, están compactos. Creo que por afuera van a tener más espacios para desbordar.
Seguimos sin goles por el momento. Saca el pelotazo largo. Hincapié. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. Caicedo. La filtra la carrera. Estupenda maniobra. ¡Ahí está el remate! Pretendió engañar al arquero haciendo unos amagues antes de tirar. Casi le funciona. Ahora saque de banda. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Mira el reloj y marca. ¿Qué marca, amigos, del fútbol? Que se ha terminado la primera mitad. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad, pero con mucha intensidad